38 minutos, nos vamos a otro de los móviles de esta mañana. Alan Zurita, en Ciudad Universitaria. Recuerden hoy la Marcha Federal Universitaria. Alan, muy buenos días. ¿Cómo va? Nacho, el placer de saludarte. Muy buena mañana a todo el equipo. Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, aquí en Ciudad Universitaria. Los chicos, luego de una vigilia larga durante toda la noche, comienzan a prepararse con lo que tiene que ver de esta tarde, que es la gran marcha, movilización, manifestación de todo el estudiantado, y no solo el estudiantado, sino también docentes, no docentes, trabajadores, exalumnos de la Universidad de Buenos Aires, que van a comenzar su transición desde Plaza Houssay, Plaza Congreso, Plaza de Mayo. La concentración inicial es a las 14:30. Posteriormente van a llegar a Plaza Congreso aproximadamente, ¿no? Todos estos cálculos estimados a las 15:30, 16, para luego arribar a las 18 horas frente a las puertas de Casa Rosada y una vez allí comenzar el acto a las 18 horas. Como ven, los carteles hablan por sí solos, los estudiantes ya preparados, con cara de cansados, por supuesto, porque, bueno, no estuvieron durmiendo aquí a la noche, sino también haciendo una vigilia, reflexionando sobre toda esta situación que está viviendo el alumnado de la Universidad de Buenos Aires, como decíamos, profesores, no docentes, y esta crisis presupuestaria que ya viven desde hace muchos años, pero que se agudizó en los últimos meses como consecuencia de la crisis presupuestaria. Ven aquí también los diversos carteles que fueron preparando los chicos para hacerse presentes esta tarde en las calles del microcentro porteño y dar a conocer cuál es su postura, su pensamiento respecto de la Universidad de Buenos Aires y la situación que se puede... A ver, no al corto plazo, de forma inmediata. Sí, Nacho. No, 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 se había cortado un poquitito. Paula. Sí, quiero saber, Alan, cómo los chicos, o bueno, en realidad los alumnos, porque hay gente de todas las edades, pasaron la noche ahí, seguramente hubo también alguna reflexión o estuvieron juntos conversando la cadena nacional, ¿no? ¿Qué comentarios hubo al respecto? ¿Te han dicho algo? No, lo que dicen, digamos, no es que esperaban que haya alguna especie de anuncio al respecto, porque se sabía que no iba a haber una mención específica sobre el tema. Lo que sí esperan, como les decía, es que haya una solución en el corto plazo. No solamente se rigen por las palabras del rector, que habló la semana pasada sobre la situación, sino también que los mismos profesores ya les dicen que no solamente peligra cuatrimestre, sino que hay posibilidades de que no cierre este primer cuatrimestre y que directamente la Universidad de Buenos Aires no funcione más tal y como la conocemos hasta ahora, sino hay una modificación en el dinero que envía al Estado para las distintas facultades y universidades nacionales aquí en el país. Con lo cual, respecto de las palabras del presidente en la cadena nacional, no hubo ninguna especie de reflexión específica, dado que esperaban que no haya una mención sobre el tema. Alan, muchísimas gracias. En instantes vamos a estar volviendo contigo para que nos cuentes más detalles de la previa de la iniciación de esta manifestación, que ahora Laura nos va a dar detalles para todos aquellos que quieran participar de la marcha o para aquellos que necesiten tener un camino alternativo porque tengan alguna otra actividad y sepan por dónde pueden moverse y por dónde les va a ser más dificultoso. Laura, detalles tenemos de la marcha. Así es, y vamos a repasar los puntos de concentración. Todo va a comenzar a partir de las 13:30. Los estudiantes, docentes y otras agrupaciones que van a salir desde las diferentes sedes de la Universidad de Buenos Aires. A las 14:30, concentración en Plaza Houssay. Estamos hablando allí, Avenida Córdoba y Junín. A las 15:30, una gran convocatoria frente al Congreso Nacional. De hecho, estará muy complicadas las inmediaciones. A las 17, movilización hacia Plaza de Mayo, y a la hora 18, como bien lo mencionaba Alan, será el acto central con la lectura del comunicado de la UBA. Veremos, Nacho, cómo se aplica justamente el protocolo antipiquete, porque la idea es que no corten el tránsito, pero estamos hablando de una convocatoria multitudinaria. La etiqueta, porque esto no es un piquete, es una marcha. Es una marcha, claro. Entonces, se traslada, entonces claro, es como que da la etiqueta antipiquete, decir no, no es un piquete, claramente no lo es. No. Por lo que la cuestión es decir,
no cortar la circulación del tránsito del todo. Claro, por ejemplo. Cortarla del todo. Por ejemplo, cuando marchen desde el Congreso a Plaza de Mayo, bueno, que movilicen justamente, que no se queden parados y cortando la circulación. Pero bueno, obviamente que tanta cantidad de obvio, no pueden ir todos corriendo. No van a ser lo que no van a poder ir. No son 10 kilómetros, vamos corriendo. Claro, y por la vereda. Caminando. Sí, así que bueno, pero tengan en cuenta que se va a aplicar nuevamente el protocolo antipiquete. Esperemos que todo se desarrolle con absoluta normalidad. Así que a tenerlo presente, ojo, porque también podrían verse afectadas algunas estaciones de subterráneo. Claro. Que eso la empresa EMOVA lo informa ahí, cuando está sucediendo. Por ejemplo, se podría ver afectada la estación Congreso de la línea A, también Plaza de Mayo de la línea A, Facultad de Medicina, veremos, pero a estar atentos para todos aquellos, tanto los que quieran participar de esta gran marcha, como así también los que tengan que salir de sus trabajos en ese horario, a estar atentos justamente a lo que informe la empresa EMOVA. A ver, lo que el tema, perdón, Laura, que se vea, o si no que te sigan, @Lau, ya te lo avisé. Sí, así es. @Lau, ya te lo avisé, es la cuenta de X. De Laura, y ahí van a tener información. Claro. Digo, el que se ve afectado puede ser que el subte te pare una estación antes de Congreso o una después de Congreso, pero no en Congreso. Claro, tal cual. Eso lo pide la policía de la ciudad. Bueno, ahí obviamente, ¿no? Avisan del operativo, que no se pueden detener las formaciones y, bueno, tendrán que caminar, ¿no es? Sí, son terrible. 5 o 6 cuadras son generalmente claro. La diferencia entre una estación y otra. Y aparte hoy no va a llover, así que, bueno, no va a ser demasiado complicado. Pero bueno, para que hagan captura de pantalla, este es el itinerario a propósito de la Marcha Federal Universitaria. Todo va a comenzar a la 1:30 de la tarde y a la hora 18 el acto central allí en la zona de Plaza de Mayo. Y una mañana, Nacho, que viene intensa también en lo que tiene que ver con los choques en la ciudad, la información nos lleva a